Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición de Local Noticias en este jueves aquí en Río Tercero Atípico, porque venimos de un feriado local aquí por haberse cumplido años la ciudad de Río Tercero. En este jueves 10 de septiembre del año 2015, aquí estamos nuevamente para volver a encontrarnos a través de la información que le brindamos en este espacio de información local, que es Local Noticias propiamente. Ayer de cumpleaños la ciudad, por lo tanto cuesta arrancar después de un feriado, más allá de que algunas actividades se hayan hecho y otras no, pero nos sentíamos con corazón de feriado. Y el jueves cuesta un poco más, con más razón cuando hace frío, el frío que se vino. Y esta es la información que vamos a dar en instantes, nada más, que tiene que ver con lo que estamos sintiendo. Hoy el día soleado a pleno, pero claro, el frío es muy, muy intenso. Por parte de Defensa Civil estaba la información de esta masa fría que ha entrado aquí en la ciudad de Río Tercero. Y propiamente la información tiene que ver con esto, con el cambio climático que se prevé para estos días. Vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Río Tercero a partir de la mínima y la máxima que se espera para el día de hoy. 4 grados fue la mínima esta mañana, muy, muy frío. Se espera alcanzar simplemente 16 grados, la humedad es del 33%, pero este frío que se siente realmente responde a la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, que se está establecido ya el ingreso de una masa muy fría de aire que compromete distintas zonas de nuestro país. Tiene que ver con el litoral, tiene que ver con el norte de la provincia de Buenos Aires, y nosotros también aquí en Córdoba lo estamos sufriendo. Ahí hay un mapita estimativo con alguna información característica que tiene que ver con el colorido de las zonas donde se van encontrando las masas de frío. Lo cierto es que también se prevén nevadas para la zona cordobesa y duraría no solamente hasta el viernes, sino que la actualización ahora, minuto a minuto, habla hasta el día 12, inclusive el ingreso de esta masa de aire frío en nuestro país. Por lo tanto, se prevén temperaturas mínimas entre 0 y 5 grados en la zona central. Y aquí en Córdoba lo que se ve afectado es por la nevada que podría haber en la zona de altas cumbres. Defensa Civil entonces haciendo la información correspondiente a lo que tiene que ver con esta especie de alerta o información propia que indica este cambio tan rotundo de la temperatura y el frío que estamos sintiendo por estos tiempos aquí en la ciudad, que se va a extender hasta el día 12, inclusive por lo menos esta información por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Y de esta manera, ya que hemos hablado un poco del clima, después le vamos a decir cómo continúa la temperatura cuando terminemos Local Noticias, vamos a dar por comienzo con la información oficialmente, y lo hacemos como lo hacemos cada día, con la lectura de los principales titulares del día de hoy. Festejos en los 102 años de Río Tercero. Algunos han tenido que ser postergados. Claro, el clima no jugó una mala pasada, pero otros se dieron y a pleno. Así estamos viendo algunas imágenes que vamos a ampliar. La Asamblea de los Tamberos, ayer en la ciudad de Villa María, convocada por la Federación Agraria con filial en Villa María, lo que preocupa del sector tambero. Por supuesto, participó la Federación Agraria con filial en Río Tercero. Teléfonos caídos. Hace desde ayer que estamos con algunos problemas, no nos podemos comunicar. ¿Qué pasa con el servicio telefónico? Los reclamos por parte de los usuarios, y mucho tiene que ver la explicación que nos han dado desde la gerencia de la cooperativa. Repercusiones de las palabras de Francisco. Cada vez que Francisco hace declaraciones, sucumben algunos sectores. En este caso, después de lo dicho, estuvimos hablando con la voz oficial del sacerdote. Foro de centros comerciales a cielo abierto se prevé para la próxima semana. Esta información tiene que ver con algo que va a ocurrir a nivel provincial, el primer foro del cual va a participar Río Tercero también. Y comenzamos entonces con el desarrollo de toda esta información, con alguna información también que va llegando a último momento. La vamos a ir dando a medida que nos vaya dando el tiempo durante esta edición, que dura aproximadamente una hora y del cual va a usted disfrutar de las últimas informaciones acontecidas en las últimas horas en nuestra ciudad.
Comenzamos la información mostrando lo que fue el comienzo también de los festejos de los 102 años aquí en la ciudad de Río Tercero. Allí podemos ver imágenes de lo que ocurría puntualmente ayer a la mañana. El intendente de nuestra ciudad, Alberto Martino, acompañado por una descendiente de Modesto Acuña, estuvo allí entregando la correspondiente entrega floral que se realizó en el busto de Modesto Acuña, en la plazoleta que está allí ubicada en el sector de Rotonda, en Barrio Media Luna. Y, por supuesto, lo han acompañado el equipo que compone parte del equipo que compone el gabinete municipal, no solamente la gente de prensa, también referentes de ahí del área municipal. Y estuvo presente Gabriela Marín, que es descendiente de don Modesto Acuña. Por lo tanto, eso ha acontecido en la mañana del día de ayer y tiene que ver con el festejo protocolar que se preveía para oficialmente desde parte del municipio el reconocimiento a través de la entrega floral. Los festejos que estaban previstos para la tarde, bueno, hasta el mediodía fue un diazo, no podíamos negarlo, con viento, por supuesto, porque estamos viviendo esta época del año. El tema es que al mediodía se dio vuelta la temperatura, se nubló completamente y estaba previsto, como venía indicando por lo menos desde Local Noticias, veíamos desde el día lunes el pronóstico extendido indicaba el miércoles lluvia. Y también la pregunta había ido referida a ese punto cuando hablábamos con Emiliano Afara, secretario de Cultura de nuestra ciudad, indicando que las actividades que no se pudieran hacer por cuestiones climáticas pasarían al próximo domingo, ¿sí? El domingo 13 están previstos entonces los festejos por la tarde en el Paseo del Rial, porque todo lo que estaba cronogramado ha sido suspendido por cuestiones climáticas. El frío, la garúa empezó a chispear al mediodía, bueno, no pudo ser posible y por supuesto nos vamos a actualizar en los datos. Mañana le vamos a brindar la información de servicio que tiene que ver con los números concretamente que van a hacer posible que esté en el domingo, porque ustedes saben que a la hora de reprogramar todo un evento, algunos artistas pueden estar y otros tienen la agenda comprometida. Pero sí va a haber festejos el próximo domingo porque el clima pareciera que dentro de lo frío va a estar lindo y allí estarán en el Paseo del Riel todos disfrutando y completando la serie de festejos que estaba prevista para la tarde del día de ayer. Lo que sí ocurrió el martes a la noche y que no había posibilidad de suspenderlo porque era en el anfiteatro municipal, la presencia de la murga La Severina, que estaba previsto también aprovechando los festejos al otro día feriado, era el cumpleaños de nuestra ciudad. Esta murga, cuyo director es Franco Badino, es una especie de taller murga que se da allí en Retumbos y ha estado presentándose en el anfi. El saldo lleno total. Mucha participación por parte de la gente que sigue estos eventos con murgas invitadas. Y allí vemos imágenes, ha estado también Mamurga. Y bueno, un evento que aprovechaban con el precio de la entrada para poder realizar después vestuarios acordes para este tipo de presentaciones. Allí lo vemos los chicos también invitados de la Mamurga. Y también hubo otras invitaciones, ya lo vamos a ver en imágenes. Joaquín Mercado también estuvo participando, Guillermo Biglietta, que se prestó, también ha sido uno de los artistas invitados. Allí los vemos a los chicos de la murga haciendo la presentación como siempre. También tiene que ver con esta posibilidad de difundir lo que significan las murgas. Allí lo vemos entonces y lo escuchamos a Guillermo Biglietta como artista invitado.
también los senadores como Murga han estado presentes. Yo había tenido posibilidad de ver la Severina en la Navidad Criolla, en diciembre del año pasado, allí en la Navidad Criolla, en el evento que se hace año a año en Ceferino, recordando, por supuesto, el nacimiento de Jesús. Y allí estuvieron los chicos de la Severina, pero ha crecido mucho esta murga, con más participantes, con un compromiso realmente en cuanto a la caracterización y a la realización de cada uno de los temas, con esta característica que tienen, ¿no? El de cantar, el de bailar, el de protestar a través del canto, situaciones de la vida social. De allí nace lo que es la murga. Pero a lo que juzgo, por lo que veo, ha crecido muchísimo, y allí, por supuesto, con los artistas que han sido invitados y que han colaborado para que esto sea de la mejor manera posible, y así recaudar los fondos para comprar los vestuarios o realizar los vestuarios para las próximas presentaciones que tenga la murga La Severina. Continuando con la información, tiene que ver con lo que ocurrió también ayer, pero en Villa María. ¿Recuerdan? La protesta del campo no cesa. Son muchos los puntos que los inquieta el sector agropecuario, del cual desprende la economía regional. Por lo tanto, ayer en la ciudad de Villa María, el tema fundamental que preocupaba era el sector tambero. Entonces, Federación Agraria, con filial en Villa María, ha hecho la invitación a todos los productores agropecuarios de la zona para interiorizarse en este tema. Y han estado dirigentes de las entidades nacionales. Por supuesto, Federación Agraria, con filial en Río Tercero, ha participado de esta charla y estuvimos en diálogo con el presidente Omar Comba, quien nos decía lo siguiente. Omar, en el día de ayer, acompañando al sector lechero, ¿cuáles fueron las repercusiones y el sentido de esta asamblea? Bueno, sí, como bien vos decís, ayer concurrimos a Villa María, una asamblea de productores lecheros que nos habían invitado la filial de Villa María. La verdad que uno escucha la problemática por la que está pasando el sector lechero hoy en el país, es muy, muy complicada. Vienen de 3 meses consecutivos de un descenso del precio de la leche, y hasta en algunos casos algunas usinas están reduciéndole la cantidad de litros que le reciben. Se da justo un problema estacional de que en la entrada de la primavera, donde vamos a estar ahora, es cuando se aumenta la producción, y bueno, ya los están amenazando con que realmente no pueden recibirle más leche de la que le estaban recibiendo, así que es un doble problema en realidad. Se encuentran con un excedente de producción y con una baja en el precio que le influye terriblemente en los ingresos. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que pudieron arribar ayer? ¿Cómo quedó el sector tambero con el apoyo de todos ustedes? Bueno, en realidad la Federación Agraria presentó todas las gestiones que se venían haciendo a nivel nacional. Se fue avanzando en una mesa de lechería de la cual estaban casi todas las entidades representadas. Y bueno, ¿no? En realidad siempre hay alguna traba cuando alguna de las patas de la mesa que conforman el sector no se sienta a dialogar, como lo que pasa normalmente cuando hay que hacer este tipo de sinceramientos de costo, no se pudo llegar a un final. Sí, la Federación Agraria, bueno, ha conseguido la bonificación de esos 30 centavos por litro de los primeros 2.900 litros, que hay productores que lo han cobrado, pero que en definitiva no llega a ser ni siquiera un paliativo para los 65 centavos de litro que han perdido. Entonces, bueno, la propuesta de la asamblea de anoche fue seguir gestionando, trabajando en una ley lechera para todo el país. En algunas provincias, como en Santa Fe, ellos ya están un poco más avanzados en el tema. Lograr un precio sostén, que es un precio mínimo, que en un acuerdo con la industria se le asegure a los productores. Y bueno, y en cuanto a medidas, hubo propuestas de llegar a hacer asamblea frente a los grandes supermercados para hacerle ver al consumidor cuál es en realidad la diferencia de precio entre lo que cobra el productor lácteo y lo que paga el consumidor en góndola. Que por ahí mucho el común de la gente no tiene idea de que el productor no es formador de precio. Y pasa en todo.
todos los rubros, tanto en el rubro de la carne como en el rubro de los granos, lo mismo, que en definitiva lo que hemos estado haciendo nosotros esta semana de paro, haciendo una concientización de la gente de que cuál es la verdadera problemática. Siempre son los extremos de la cadena los que más sufren. El productor porque no cobra lo que tendría que cobrar y el consumidor que cada vez ve más aumentado su producto. ¿Hay alguna otra medida planificada en estos meses, en este tiempo? Bueno, después de la semana del paro se hizo bueno un relevamiento entre digamos en todas las bases a ver cómo seguía esta. Las entidades por ahí están trabajando a lo mejor en alguna movilización importante en Capital Federal también para concientizar al consumidor. No nos olvidemos que son los grandes centros donde siempre es más difícil llegar. Hoy estamos viendo, por ejemplo, el acampe en Tucumán, que los productores hace del lunes que están instalados con los tractores frente a la Casa de Gobierno. Lo mismo pasó la semana pasada en Entre Ríos. Y bueno, la verdad que es lamentable tener que llegar a esas situaciones para que los gobernadores se pongan del lado, se sienten con los productores a escucharlo y tratar de que por lo menos lleven, ya que no el gobierno no recibe a los productores, que sí lleven a través de los gobernadores los reclamos de los productores. Eso mismo se hizo en Córdoba la semana pasada con el tractorazo en circunvalación. Si bien no se llegó a Casa de Gobierno como se está haciendo en Tucumán y en Entre Ríos, pero bueno, no quita de que esto, de no haber alguna respuesta por parte del gobierno, vaya en aumento este tipo de medidas. Muy bien, de esta manera proponemos hacer la pausa, la primera pausa en Local Noticias. Ya venimos, no se vaya. Prevenir es salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. Derecho y Revés. Programa de contenido político en el que se tratan temas de la actualidad social, estableciendo debates y diálogos desde un periodismo objetivo. Derecho y Revés. Conducido por el periodista Pedro Figueroa. Derecho y Revés. La política debatida y dialogada. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad. El deporte infantil. Y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte. Conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte. El informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Yo terminé el secundario en el 83. Sí. Y en el 84 empecé en la universidad, me fui a vivir a Córdoba. Te digo, mira, a los 10 jugaba ya, viajaba por Argentina. Sí. Porque ya al ser campeona provincial tenía que... 10 años campeona provincial. Sí. Y ya iba a jugar los nacionales. Sí. Y estaba siempre entre la 1 y la 2. Y el mismo día que yo me recibí, que yo terminé la facultad, ese día yo volví a la tarde a Río Tercero y al otro día empecé a trabajar en el tribuno. Yo dejo estando el número 20 del mundo. Número 20. Entre las 20. No es que dejo estaba en el 100. Ahí en la elite, digamos, en el grupo. Sí, nadie lo entendía. Gracias al mundo mágico del periodismo y la televisión, es que los quiero invitar a compartir Contacto Agroindustrial. Toda la información del agro, pensado en el productor y en especial a los amigos de la ciudad. Contacto Agroindustrial. Continuamos con la información abriendo un nuevo bloque en Local Noticias.
desde el día de ayer que hay inconvenientes en el uso de la red telefónica. Muchos llamados no se pueden hacer, tienen que ver con lo que es celular, con teléfono fijo. Desde los abonados de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos emergía la pregunta, responsabilidad de quién le cabe. Con teléfonos de Telecom había problemas, con teléfonos de la cooperativa también. Por lo tanto, estuvimos consultando con el gerente de la cooperativa, el ingeniero Roberto Aliciardi, y nos daba precisamente la información que necesitábamos saber. Ingeniero, ¿cuál es la situación de, bueno, en este momento de los teléfonos y de esta central que se ha averiado en Altagracia? Bueno, mira, se le ha averiado una central en Altagracia a la gente de Telecom, por lo cual toda la región ha quedado aislada y de tal forma de que ni nosotros podemos llamar a teléfono de Telecom, ni Telecom puede llamar a nosotros, pero también ha afectado las redes celulares, por lo cual las redes celulares tampoco pueden llamar a los teléfonos fijos, lo que hace que toda la región, cuando digo toda la región es nosotros, Almafuerte, Los Cóndores, Embalse, Tancacha y una serie de pueblos aledaños, todos están afectados por esta central y también ha afectado a todos los bancos que usan esos canales, por los cuales hay varios bancos que no están pudiendo funcionar en nuestra ciudad. Telecom, que desde ayer ha identificado cuál es el problema, dice que está buscando los repuestos y que en principio antes de las 12 de hoy va a ser solucionado. Así que esperemos eso porque realmente toda una región no se puede comunicar o no puede cerrar las comunicaciones. Y, por supuesto, ya afecta la vida económica porque afecta a los bancos y afecta a una serie de transacciones que no se están pudiendo hacer ahora. ¿El problema comenzó ayer entonces, pero nuestra ciudad lo hemos detectado hoy? No. Desde ayer a las 8 de la mañana se detectó el problema. Nosotros inmediatamente le comunicamos a Telecom que existía un problema. Ellos lo buscaron, lo detectaron y a partir de ayer ya se sabe cuál es el problema y que no está localizado en Río Tercero, sino en Altagracia, y que es para toda la región, y que somos muchos los afectados. Entiendo que alrededor de 150.000 personas son las que están teniendo este problema. Muy bien, esperaremos entonces que se normalice el servicio, porque la verdad que trae muchos inconvenientes, como los que nombraba el ingeniero recién, y en el diario Vivir nos cuestionamos qué hacemos si no podemos usar el teléfono. Es como que nos cortan los brazos en algunos trabajos más que en otros, y en la funcionalidad de la vida cotidiana y de los servicios, ¿no? Con las redes de los cajeros automáticos y todo lo que se hace a través de este servicio telefónico. Cambiando de información, ahora nos vamos a abocar a lo que tiene que ver con la espiritualidad, la integridad de las personas, y tiene que ver con lo que cada vez que el Papa Francisco hace un anuncio o hace alguna declaración o alguna exhortación, nos deja el corazón movilizado, y en algunos sectores también las instituciones se empiezan a movilizar y a ver qué se hace con lo que acaba de decir Francisco. Declaraciones que siempre son a favor de la vida, y en este caso tiene que ver con el perdón que él propone en cuanto al pecado de aborto. La semana pasada puntualmente fue la declaración, el estallido que brotó a partir de esto, los alcances que puede llegar a tener, qué se conoce en cuanto a lo que significa el perdón del pecado de aborto. Se habla livianamente de este tema, se sacan conclusiones, se escuchan muchas voces hablando de algo que nos parecía muy lindo poder conversarlo con el padre Marcos de Quino, porque permanentemente él está haciendo el servicio del sacramento de la reconciliación como sacerdote que es de la Iglesia Católica y que responde a lo que el Papa Francisco estaba pidiendo. Por lo tanto, fuimos a charlar con él, con el padre Marcos, acerca de los alcances y que nos aclare qué significa esto del perdón del pecado de aborto. Padre Marco, con los últimos dichos de nuestro Papa, el Papa Francisco, en relación al aborto, bueno, queríamos entender un poquito más de qué se trataba esto del perdón, del arrepentimiento y cómo poder explicarlo. Sí, la Iglesia va a empezar a transitar el año que viene, o sea, a partir de este año hasta el año que viene, el año de la misericordia. El Papa, desde que ha asumido, ha recalcado mucho en que Dios siempre está dispuesto a perdonar al hombre. Dios quiere que el hombre se salve y por eso
quiere siempre perdonarlo. Yo recuerdo que en uno de sus primeros Ángelus el Papa dijo, Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Quiere resaltar que Dios es capaz de perdonar todo, ¿no? Siempre que el hombre se arrepiente, reconoce el mal y pide con humildad perdón. Por eso, para recalcar esto de la misericordia de Dios, de que Dios desea perdonarnos, que Dios es capaz de vencer todo mal en nuestra vida, también el pecado, Dios ha propuesto este año de la misericordia. Y como un signo especial de esta prontitud de Dios para perdonar, ha dispuesto que todos los sacerdotes en este año puedan absolver abortos. Hay algo que es bueno que explicar. Hay pecados que, por la gravedad que tienen, por la importancia, por lo que significan, hay pecados que están reservados que solo los puede perdonar el obispo, ¿no? Esto es una cuestión también pedagógica, porque ayuda a la persona a descubrir que, bueno, no es un pecadito más que hice, sino que lo que hice fue realmente algo muy serio, y hay que hacer un proceso serio entonces para recibir el perdón. Hay pecados que están reservados al obispo y otros que están reservados al Santo Padre, que solo el Papa puede perdonar. Por ejemplo, cuando se profana la Eucaristía, cuando alguien maltrata las hostias consagradas, es un pecado que se reserva a la Santa Sede, es decir, el Papa los perdona. El aborto es uno de estos pecados que, por su gravedad, porque se refiere a quitarle la vida a alguien que no se puede defender, a un inocente, tiene esta pena. Quien comete un aborto queda fuera de la comunión de la Iglesia, lo que llamamos la excomunión, ¿no? Es tan grave, rompe de tal manera la relación con los demás y con Dios, que la persona que cae en este pecado queda fuera de la comunión de la Iglesia, y solo el obispo puede reincorporar a la comunión. En algunos casos particulares, el obispo puede delegar a sacerdotes para que estos sacerdotes, en nombre del obispo, también perdonen estos pecados. Lo que ha hecho el Papa es para que durante todo este año todo sacerdote tenga la facultad de perdonar este pecado. Pero por ahí se ha interpretado mal, como que algunos han dicho que con esto el Papa está abriendo a que, bueno, a partir de ahora el aborto va a ser algo bueno. No, justamente el hecho de que tenga que ser perdonado en la confesión significa que es algo malo, sigue siendo algo malo. Pero lo que quiere resaltar el Papa en este año es el deseo de Dios. Dios tiene más deseo que nosotros de perdonarnos. A veces nosotros no nos acercamos o retaseamos, damos vuelta, pero Dios tiene mucho deseo, y es lo que el Papa quiere manifestar. El deseo de Dios de perdonar a todo hombre que cometa cosas terribles, atroces. También esto, ¿no? Entonces, de ningún modo el Papa ha dicho que el aborto deja de ser pecado, sino que lo que dice el Papa es que si alguien reconoce que ha caído en este mal, bueno, Dios en este año va a manifestar una especial prontitud por perdonar. Temas que hacen mucho ruido en la sociedad, y reiteramos esto de la facilidad que tenemos de hablar de temas tan delicados como es el caso del aborto, por ejemplo, con la liviandad y con la capacidad de recurrir a cuanto quiera levantar la mano y poder hablar de cosas tan específicas que le compete a un lugar determinado, que es la Iglesia, y que son los sacerdotes los encargados de poder llevar luz en estos lugares donde con mucha liviandad se puede caer en el error y propagar este error a través de las redes, a través de los comentarios, a través de hablar sin conocimiento de causa. Por eso nos pareció muy lindo poder consultarlo al Padre Marcos, y realmente ha puesto luz y ha aclarado algunos puntitos que andaban dando vuelta sueltos en lo que tiene que ver con estas declaraciones que va haciendo Francisco a nivel mundial, pero que nosotros también le podemos hacer la bajada propia a lo que nos va pasando como río tercerenses. Con esta nota proponemos hacer una nueva pausa en Local Noticias. Ya volvemos, por supuesto, con más información. Derecho y Revés, programa de contenido político en el que se tratan temas de la actualidad social, estableciendo debates y diálogos desde un periodismo objetivo. Derecho y Revés, conducido por el periodista Pedro Figueroa. Derecho y Revés, la política debatida y dialogada. Thank you.
Se viene una fecha trascendente, importantísima para el ámbito del fútbol de nuestra liga regional. Sin dudas, clave, importante, definitoria de cara a lo que es la proyección y la continuidad de nuestro fútbol. Esto es Deportemas Radio. Pronto, por Riotel Televisión Cooperativa, usted también podrá ver Deportemas Televisión. Yo terminé el secundario en el 83. Sí. Y en el 84 empecé en la universidad, me fui a vivir a Córdoba. Te digo, mira, a los 10 jugaba ya, viajaba por Argentina. Sí. Porque ya al ser campeona provincial tenía que ir a jugar. 10 años campeona provincial. Sí. Y ya iba a jugar los nacionales. Sí. Y estaba siempre entre la 1 y la 2. Y el mismo día que yo me recibí, que yo terminé la facultad, ese día yo volví a la tarde a Río Tercero y al otro día empecé a trabajar en el tribuno. Yo dejo estando el número 20 del mundo. Número 20. Entre las 20. No es que dejo no, que no, sí, sí, estaba en el 100. Ahí en la élite, digamos, en el grupo. Nadie lo entendía. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Mueve la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona, que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Mueve la cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Seguimos en Local Noticia con información cultural en este día jueves con Sole. ¿Cómo estás, Sole? Muy bienvenida. Bien, Claudia. Muchas gracias. ¿Vos? Bueno, muy bien. Sí, costó hoy. Costó hoy porque decimos es un síndrome raro, ¿no? Un día nada más, claro, que no trabajé. Es un sábado, pero no es un sábado a la tardecita, no. Ya era domingo. Para mí era domingo. Era claro, domingo. Era domingo. Sí. Entonces no daba tiempo a relajarse tanto, ya había que arrancar de nuevo. Así bueno, tiene que ser. Y hacía frío, mucho frío. Ay, hoy sí. Comparado a lo que veníamos viviendo. Claro, estamos viniendo con remeritas y una camisita y listo, y hoy tuvimos que buscarnos unos pulóveres de nuevo. Vos que habías guardado todos los pulóveres prolijamente lavados con naftalina. Esa es mi madre, esa es mi madre. Este que saca. Yo los guardo en Navidad, mami. Yo lo tengo con las musculosas de verano. Claro, hay que ir burlando ahí. Bueno, mujeres organizadas y otras que no, pero en fin, pero mujeres bueno, que están en la información cultural, claro, y en todo tipo de información. El caso de Sole, que corre toda la mañana para producir las notas y después radiantemente con esta cara de yo no hice nada en toda la mañana viene, no, y nos cuenta también todo lo que es la agenda de cultura. Y nos vamos al cine la noche si querés. Te invito al cine. Justo hoy no puedo. Ay, tengo que mala compañía. Tengo que dormir. Bueno, yo lo traigo, cuando dormir. Dije de la gente que se duerme en el cine, me retaron. Me dijo, ¿cómo vas a decir semejante burrada? Me dijeron. Y hoy sí hay gente que se duerme. Vos sos una. No me creían. No, pero... Pero puede ser. Que no si tenía te que haber hoy, dicho te que la gente se duerme en el cine. Bueno, dijimos, depende del condimento, cuando claro, la película lo amerita, cuando hace frío. Uh-huh. Bueno, así que pero hoy no nos vamos a dormir, porque las dos que traigo... Hay estreno. Claro, hay dos estrenos, y en realidad una tiene que ver, bueno, con algo que nos mantiene en acción y atractiva, porque tiene que ver con la vida del Papa, la primera película que se hace en relación al Papa Francisco. Y la otra tiene mucha acción, muchísima acción, así que yo creo que es imposible dormirse. Vamos a ir con la primera, con esta película protagonizada por Darío Grandinetti, un actor argentino, y que se llama Francisco, el Padre Jorge. La primera película, fíjense ustedes, a tan poco tiempo del papado de Jorge Bergoglio, de este cardenal que era nuestro, y que desde allí pasó a ocupar el primer lugar en el Vaticano y de ser el Papa de todo el mundo. Bueno, se ha hecho, es a cargo de un director español, Bedo
Docampa Feixú, y es la primera ficción sobre la propia vida del Papa y sobre todo sobre su vida anterior a serlo. Vamos a, los dejamos asomarse, a escuchar y ver un poquito de qué se trata. Vemos allí, por ejemplo, la Villa 21, donde mucho tiempo trabajó Jorge Bergoglio. Y lo interesante es que la gente que actuó es gente en general que trabaja y vive en esa villa. Esto es una locura. No, no, voy a usar las de Cuarrachino. Pero le van a quedar enormes, padre. Yo te felicito, Jorge. Este tipo sabe lo que quiere. No voy a tener nietos. No vas a tener hijos. Te vas a quedar solo. Solo. Los curas deberían poder casarse, ¿no? ¿Él para qué? Para tener una suegra. Debe tener enemigos muy poderosos. Los tengo. ¿Está enterado de que estamos en una guerra? En una guerra impúdica. Sugerirle que afloje un poco con el tema de la corrupción, nada más que eso. ¿Usted cree que me voy a callar por miedo? ¿De dónde ha sacado el disparate de que puede ganar Bergoglio? ¡Bergoglio! ¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papa? ¡Bergoglio! No van a elegir a alguien que pidió la jubilación. Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo. ¡Bergoglio! Él puso al Evangelio en su sitio, el sitio de la lucha contra la pobreza. ¡Avenus Papa! Próximamente es hoy el día del estreno y también ha llegado a las salas de cine de Río Tercero. Veíamos ahí un elenco de primera categoría, muchos actores y actrices argentinas que han protagonizado esta película sobre la vida de Francisco. Veremos, ¿no? Todavía no la hemos podido ver, pero sí hemos leído mucho sobre ella. Hay algunas críticas que hablan de que la película no aporta nada nuevo, que es muy simplista y que muestra la vida del Papa tal cual fue antes de serlo, ¿no? Y otras críticas que hablan de esta forma de contar la historia de una manera muy creativa, incluyendo aparte del escenario, aparte de los encuentros del tema de la dictadura, del tema de la corrupción, de cómo Jorge Bergoglio fue luchando con todo eso antes de llegar al papado y cuánto ha dejado en la Iglesia Argentina su saber y su sabiduría, ¿no? Bueno, una película para ir a ver, para disfrutar, y veremos luego, qué dice el pueblo argentino, y también estaremos expectantes y ansiosos si el propio Papa dice algo de su película, porque debe ser muy fuerte esto de que alguien haga la película de él mismo, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a esperar y luego seguro se la vamos a comentar. Y otra película que llega hoy a las salas de Argentina, ya tuvo su estreno en Estados Unidos, es Maze Runner, ¿sí? Y habla de Prueba de Fuego. Esta película está basada en una trilogía, son tres libros escritos por James Dasher que tienen mucha acción, ciencia ficción, y que la primera película ya se estrenó hace 2 años, esta es la segunda y se espera la tercera, esta versión cinematográfica del libro, para el 2017. Todo cuenta sobre un adolescente de 16 años, que así vemos, que en la primera película se encuentra en un laberinto donde tiene que luchar y llegar a salvarse. Y en esta segunda, de ese laberinto, llegan a un espacio en donde ya no pueden salir. Él forma un grupo y es su grupo el que va a intentar entender dónde están y poder luchar contra esto. Es cruel. Todo ha sido parte de su plan. Solo dime una cosa. ¿De qué lado estás? ¡Corran! ¡Thomas! El laberinto es una cosa, pero no sobrevivirían un día en el desierto. ¡El laberinto está a la risa! Cruel quiere algo que llevamos dentro. No podemos dejar que nos encuentren. No tienen que venir conmigo. Sé que lo lograremos. ¡Ven, sígueme! Nadie ha salido del desierto en mucho tiempo. ¡Ahora! ¡Corran! ¡Ya, ya! Todos los que quedaron atrás. No quiero terminar así. Una narración ágil, una tira atrapante, con escenas de acción y sorpresas en cada esquina y con esta característica, ¿no? De tener muchos efectos especiales y de pasar
de mucha acción al descanso, de la persecución al escape en todo momento. Maze Runner, entonces, una de las propuestas también de mucha acción para esta semana. Seguramente es más destinada a un público más masculino que le gustan este tipo de película. Hay mucha gente que ve series que tienen también ciertas características parecidas a esta película. Por lo tanto, es una de las propuestas que también les traemos en el día de hoy. Y nos vamos ahora con algo de agenda, porque seguimos con la agenda cultural, además del cine, que también forma parte de ella. Queremos recordarles que mañana va a sucederse un evento muy importante, porque la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza, ayer, 9 de septiembre, cumplió 96 años, y mañana va a estar presentándose Rouge, violín y piano. Este dúo formado por Silvia Angles y Sebastián Olmedo, Silvia en piano y Sebastián en violín, y van a estar en el Anfiteatro Municipal a las 21 horas, presentando Piazzolla y otras músicas. Una manera de encontrarse con el público a través de las propias versiones que han hecho de algunos temas de Piazzolla, del recorrido musical e histórico de él. Y nos han adelantado algunos detalles que no queremos difundir tanto, pero sí que va a haber como algo de un concierto actuado en algún momento por parte de ellos dos. Va a haber invitados especiales que los van a acompañar en música, en danza y también en voces. Así que todos invitados a la presentación de Rouge mañana en el Anfiteatro Municipal. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en la biblioteca a 50 pesos y si no en la boletería a 70 pesos. Y recordemos que este evento, que va a ser muy bonito, les aseguro, es a total beneficio del auditorio de la biblioteca, que se está buscando terminar hace ya muchos años. Por lo tanto, mientras más gente vaya, más dinero se recauda y así este auditorio tan deseado, Flavia, se puede terminar. Y así vamos a tener más eventos todavía. Claro, porque cuando haya otro espacio ya no nos va a dar la agenda casi. Sí, en los espacios confinados de la biblioteca se ofrecen un sinnúmero de actividades, de presentaciones de libros, de actividades culturales, lo que sería teniendo ya el auditorio. El auditorio, que es muy lindo, es grande, está casi terminado, le falta muy poquito, han recibido ayudas para poder terminar el tema del audio, del sonido. Bueno, falta, pero bueno, esperamos que pronto, con el esfuerzo de todos lo podamos terminar. Y para el centenario de la biblioteca poder sería mostrar las imágenes y realizar el centenario y la fiesta allí, en el auditorio. ¿Quién le dice, no? Tenemos sí, tenemos 4 años. Antes, quizás. Ojalá sea antes. Sí, hay cosas que se tienen que hacer en un periodo de 4 años y es probable que esto se haga. Sí, sí, otras sí que no se hacen, pero bueno, en este caso. caso confiamos que sí. Confiamos que sí. Gracias, bueno, Sole. Gracias a vos, Muchas Flavia. Gracias. Continuamos con la información en Local Noticias. Lo que se va a realizar la próxima semana es el primer foro provincial que va a tratar el fortalecimiento que se ofrece por parte del comercio a los comercios minoristas, con la posibilidad de llevar a cabo, como lo han hecho otros lugares, de forma exitosa, rotundamente, lo que son los shopping a cielo abierto. Por lo tanto, el CECISA de aquí, de Río Tercero, hace la invitación y tenemos nota para que podamos disfrutar y enterarnos de qué se trata de mejor manera, porque lo explican ellos mismos. Emiliano, para invitar sobre el foro que va a ser la semana que viene, bueno, ¿cuáles son las novedades de este foro, las personalidades destacadas que van a venir? Bueno, buenos días a todos. Sí, el foro es el martes 15 de septiembre en el Hotel Howard Johnson, Piedras Mora. Va a estar muy bueno esto porque se va a tratar de lo que es los centros comerciales cielo abierto. Es una nueva modalidad de comercializar para competir un poquito con los centros comerciales a cielo cerrado. Esto va a estar muy bueno que vayan los comerciantes de Río Tercero para que entre todos vayamos entendiendo de qué se trata esto y empecemos a trabajar todos en conjunto para la ciudad de Río Tercero. Esto va a venir a disertar gente donde ya han logrado hacer otros centros comerciales cielo abierto en otras ciudades de la Argentina, como Mar del Plata, como Tierra del Fuego, Ushuaia, perdón, bueno, y otros más que no me acuerdo en este momento. Y también viene gente de España a disertar sobre lo que ellos están haciendo allá, o sea que eso nos va a dar un pantallazo bastante bueno de hacia dónde va el comercio en este momento. Julio, también bueno, con toda la presencia de las autoridades provinciales en este foro. Sí, mira, recién Emiliano decía que es un nuevo sistema de comercialización. En realidad, nosotros hace 10 años estamos trabajando en centros comerciales a cielo abierto. Somos uno de los primeros que empezó a trabajar con CAME, pero tenemos la suerte de que la provincia se ha hecho cargo también de los centros comerciales a cielo abierto y está apoyando mucho este tipo de emprendimiento. Y a nosotros esto nos viene bien porque la idea es comunicar toda la nueva forma de comercialización que hay.
Así que bueno, va a estar la presencia del ministro de Industria y Comercio, que es Guillermo Acosta, va a estar el secretario de Comercio, que es Tomás Grunau, van a estar nuestros intendentes de Alma Fuerte y de Río Tercero. Va, como dijo él, va a venir gente internacional, hay una señora que es de Gijón, que ha sido la gerente del centro comercial de Gijón, que se llama Carmen Martínez, ¿verdad? Carmen González. No tiene desperdicio esa señora, los españoles han sido los que han hecho la punta en el tema de los centros comerciales a cielo abierto. Si bien nosotros no tenemos que competir en Río Tercero con centros comerciales a cielo cerrado, porque no tenemos ese problema, los centros comerciales con los que compiten los centros comerciales a cielo abierto, hoy nosotros estamos en Córdoba. Pero queremos aprovechar la modalidad para ser unos muy buenos anfitriones como ciudad a la región que nosotros estamos abasteciendo como centro comercial, ¿no es cierto? Así que eso, ¿qué implica un centro comercial a cielo abierto? Un centro comercial a cielo abierto implica no solamente la intervención urbanística de la ciudad, donde se la decora y se la mejora, sino también toda una actividad de gestión, o sea, de mejorar la seguridad del sector, de mejorar las promociones. Esa es un poco la idea. Así que bueno, nosotros, al que más nos interesa que vaya ahí son los comerciantes de nuestra ciudad, para que se empiecen a concientizar de que hay un nuevo paradigma en el comercio. La gente sale a comprar y a esparcirse, o sea, tiene que ser esparcimiento el tema compra, y todo eso tiene que funcionar siempre y cuando estemos todos juntos trabajando. No sirve si trabaja uno solo en esto o trabajan dos o tres. Es todo el conjunto de la sociedad comercial la que tiene que aportar este tipo de emprendimiento. Emiliano, los comerciantes que se quieran sumar, que se quieran inscribir, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, por suerte ya tuvimos muy buena afluencia de comerciantes que se han anotado, se han acreditado para participar del foro, ¿no es cierto? Vamos a ir un grupo bastante interesante de comerciantes, gente que hace servicios también en el casco céntrico, que es a quien nosotros apuntamos a que nos convenzamos entre todos nosotros, porque lo fundamental de esto es el asociativismo que tenemos que tener entre todos acá. Si todos trabajamos en conjunto, las cosas salen mejor y más fácil para todos. El comerciante que esté interesado, nuestros socios, ya bueno, les hemos invitado a todos, los hemos participado, ya se están anotando, y bueno, todo aquel que se quiera sumar de nuestros socios, que nos llame acá al centro comercial, acá lo vamos a acreditar para que pueda acompañarnos a este foro. Muy bien, última pausa, cortita, chiquita, ya venimos y nos despedimos. Derecho y Revés, programa de contenido político en el que se tratan temas de la actualidad social, estableciendo debates y diálogos desde un periodismo objetivo. Derecho y Revés, conducido por el periodista Pedro Figueroa. Derecho y Revés, la política debatida y dialogada. Se viene una fecha trascendente, importantísima para el ámbito del fútbol de nuestra liga regional. Sin dudas, clave, importante, definitoria de cara a lo que es la proyección y la continuidad de nuestro fútbol. Esto es Deportemas Radio. Pronto, por Riotel Televisión Cooperativa, usted también podrá ver Deportemas Televisión. Permiso para ingresar a su hogar. Estamos presentando lo que es realidad de la ciudad de Río Tercero, sí, en distintos aspectos. La política partidaria, la política partidaria, lo que tiene que ver con eventos, con instituciones, con organización, con fiestas, con los chicos, con los grandes, con cada uno de los vecinos. Y estamos haciendo cuentas pendientes a partir de ahora. Espero que sea del agrado de todos. Nosotros acá, que hacemos, realizamos, y ustedes del otro lado como televidentes. Gracias, y a disfrutar y a compartir.
Muy bien, último bloque, Local Noticias, alguna información de servicio. Antes le contamos que se va a elegir la Reina Nacional del Estudiante. Esto va a ser en Jujuy, por lo tanto se está haciendo la preselección de cada una de las provincias y luego van a participar para ser Reina del Estudiante allí en Jujuy con todo pago. Así que las jovencitas que estén interesadas, ya hay dos anotadas que son parte de este equipo. Y el resto puede anotarse en el auditorio de la Casa de la Cultura, ¿sí? El miércoles 16 a la hora 19, todas las jovencitas que estén interesadas, porque la condición, en realidad no vamos a entrar, estoy viendo, no por la estatura ni por las medidas, pero no vamos a dar porque la condición es que sean estudiantes. Y la edad tampoco entramos, Sole, es de 14 a 18 años, bueno. Entonces no vamos a participar nosotras, le vamos a dejar el lugar a estas jovencitas de 14 a 18 años y que sean estudiantes, porque es la Reina Nacional del Estudiante, que puedan presentarse en el auditorio de la Casa de la Cultura. Ya vamos a ofrecer algunos teléfonos, algunas direcciones de correo electrónico para todas las que estén interesadas, pero sin duda estas jovencitas ya deben tener el dato bien afilada y van a participar seguramente. Otra información tiene que ver con el servicio que ofrecemos desde Local Noticias, Gacetillas, información que damos a difundir en este el último bloque. La Capilla San Cayetano, que está ubicada en Barrio Parque, Monte Grande, nuestra ciudad, está organizando un almuerzo con baile familiar. Va a ser el próximo domingo 13 de septiembre al mediodía allí en el salón parroquial. Las tarjetas cuestan 160 pesos, el menú es riquísimo con entrada, con plato principal, con postre, con bebida y los que estén interesados pueden adquirir ya mismo ahí nomás en el salón comunitario de Barrio Parque Montegrande, en el salón de la Capilla San Cayetano. Esta información ya la damos, que nos han hecho llegar. Y la otra, por supuesto, es recordar que el próximo domingo en la Plaza San Martín van a estar los chicos haciendo la colecta de un litro de leche por mes. En este caso, todo lo recaudado en el horario de la siesta, de 15:30 a 18:30, van a estar allí, como todos los meses. Y en este caso, la colecta, todo lo recaudado es para el comedor Luz del Mundo de Barrio Cerino, el comedor de Rosa. Así que todos los que quieran colaborar, no solamente con leche larga vida o leche en polvo, sino también alimentos no perecederos que puedan ser usados en una merienda, también son bien recibidos. Vamos ahora a la información de servicio con respecto a la cotización del dólar, del euro y también después vamos a ver la placa correspondiente con los datos en la cotización de la Bolsa de Comercio de Rosario. Lo vemos entonces. El dólar cerró para la compra 9 pesos con 25 centavos y para la venta 9 pesos con 35 centavos. El euro cerró para la compra 10 pesos con 65 centavos y para la venta 11 pesos con 25 centavos. En la Bolsa de Comercio de Rosario, en la actividad que hubo hoy, en el cierre matutino de la jornada de hoy, estos son los valores de referencia. El trigo, 1.000 pesos la tonelada, el maíz, 895 pesos la tonelada, la soja, 2.130 pesos la tonelada y el sorgo, 1.000 pesos la tonelada. Vemos también los datos que tienen que ver con el pronóstico extendido, es otro de los servicios que ofrecemos a esta hora para ver cómo va a estar el clima. Algo estuvimos anticipando cuando comenzamos Local Noticias con la información del Servicio Meteorológico Nacional que se ha dado a difundir a través de Defensa Civil, hablando de este ingreso en nuestro país de una masa de aire frío, helado diría yo, con posibilidades de algunas caídas de nieve en la zona serrana. Recordemos, hoy 4 grados la mínima, 16 grados la máxima. Para mañana viernes 4 grados la mínima con 20 grados de máxima y para el sábado 8 grados la mínima con 23 grados la máxima. Y hablando de nieve, en esta semana en la que estamos festejando los 102 años de nuestra ciudad, vamos a ofrecer una imagen, como lo venimos haciendo desde el día lunes, que tiene que ver con nuestra hermosa Río Tercero, pero años A, como dijeran. Miren esta foto, a pesar de estar en blanco y negro, se puede ver que lo que está acumulado en los costados de la calle, que por supuesto calle de tierra, pertenece al año 1927, y algunos memoriosos o aquellos que les gusta recordar cosas en la familia va a saltar y va a decir,
eso que está acumulado ahí no es arena, claro que no, tampoco es cal, eso es nieve, la primera nevada en nuestra ciudad en el año 27, 1927. Y recién nos acordábamos con gente del equipo la segunda nevada en nuestra ciudad, que fue el 9 de julio del año 2007. Así que bueno, si cae nieve cada 80 años, sacábamos la cuenta que es muy probable que no veamos la próxima nevada de la ciudad en el año que llegue dentro de 80 años. Pero bueno, un poco en broma, un poco en serio, conversando al cierre de la edición de Local Noticias, poder poner estas postales de nuestra ciudad, también años otrora, cuando podíamos ver cómo era realmente el contexto de una ciudad que ha crecido y que nos ayuda a tomar conciencia de dónde estamos parados, cuál es la ciudad que tenemos, la ciudad que vamos construyendo día a día, y mirando las imágenes de estos años nos hace bien al corazón darnos cuenta cuánto ha crecido esta hermosa ciudad, que ya tiene, por supuesto, los 102 años. ¿Nos vamos con música? Bueno, a ver con qué nos vamos hoy. Y claro, frío, frío, Juan Luis Guerra en el acompañamiento musical en el cierre de Local Noticias de hoy, con este frío, frío. Nos vamos a encontrar mañana, seguramente a la hora 13, para volver a vivir otra jornada informativa en Local Noticias. Muchas gracias a usted por permanecer del otro lado y elegirnos como noticiero local. Muchas gracias, nos vemos mañana. Caliente como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que caiga y se enciende, si es que acaso le quieres ver. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista.